Giardinelli, del Chaco, para todo el país. Ardiente y matinal, mañanero, el querido compañero Mempo Giardinelli, que les cuento, lean la nota de Página 12 porque tiene mucha poesía, tiene mucha política como siempre, la defensa de la soberanía, el debate sobre el Canal Magdalena, pero un relato porque parece que se subió algún barco filmando para los alemanes y anduvo ahí por una recorrida viendo in situ, arriba de un barco, en el río, qué es lo que pasa en ese norte del Paraná. ¿Qué dice Mempo Giardinelli? ¿Cómo le va? Bien, Picones, buen día. ¿Cómo está? Saludos a Federico, a toda la gente que está ahí. Un placer, acá con mucho frío, se ha venido fuerte el otoño en el Chaco, sí, nublado, llovió bastante y ahora está, bueno, qué sé yo, por lo menos reverdece todo, está maravilloso, el verdor en otoño cuando llueve es una gloria. Y acá, como yo vivo al lado del río Paraná, es fantástica toda la costa como está de vegetación y todo, así que está... Espero, a pesar del frío y de la grisura del cielo, da gusto estar acá. A tus órdenes, como siempre. Contanos un poco, antes de ir al fondo de la cuestión, que es el tema del Canal Magdalena y el río Paraná, te subiste a un barquito y describís ahí los colores diferentes que tiene, cómo se va acaudalando el río Paraná, con los distintos colores, marrón, azul, verde. Sí. Es muy linda esa descripción. Sí. ¿Dónde anduviste? Contanos un poco, algo lindo. Y bueno, yo vivo de la isla del Cerrito, del promontorio, vivo a unos 55 kilómetros, un camino de selvático, hermoso, realmente es un camino fantástico. Bueno, y vinieron estos un par de jóvenes cineastas que están haciendo un par de películas acá, otras películas de ambiente ecologista y demás, se entusiasmaron con leer alguna de mis notas, y me propusieron empezar a hacer una filmación. Y bueno, hemos estado filmando acá en exteriores todo, después vendrá la parte de hacer algo en ambientes controlados, y el viaje central era el que hicimos el domingo, hasta la isla del Cerrito, que es muy hermosa, realmente el camino es muy bello también, es la selva que queda todavía, la selva chaqueña que no hay soja. Llegó la soja, ni el glifosato, ni toda esa porquería, es una belleza realmente. Bueno, y salimos en una lanchita de un amigo, de unas amigas mías, bueno, en fin, conseguí esa lanchita manejada, conducida por Yuyo, que es un personaje fantástico, un guía de pesca. Y bueno, estuvimos recorriendo el río, y justo pasaron dos barcazas enormes, gigantescas, y una se detuvo y se quedó ahí parada sobre la costa paraguaya, porque acá el río es binacional, o sea, es donde termina la binacionalidad del río. Y empieza, a partir de la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, empieza el Alto Paraná, que es completamente argentino, hasta salir al mar. Así que estuvimos ahí, tomamos fotos y todo, y en un momento salimos en la lancha, fuimos a dar vuelta, y allí el lanchero, que todo el mundo lo conoce y lo aprecia, se le ocurrió pedir permiso a las autoridades paraguayas, porque yo tenés que cruzar, hay un límite, etéreo, pero existe el límite del río. Tienes que pedir para ir de una costa a la otra, se pide permiso. Por lo menos cuando nosotros vamos a Paraguay, ninguno te pide permiso para estar en la Argentina. Pero bueno, y bueno, entonces nos dejaron acercar, bueno, nosotros nos acercamos lo más que podíamos. Esa foto que está en el diario, hay un puntito chiquitito al lado de esa barcaza gigante. Y eso somos nosotros en la lista, esta foto fue tomada con un dron. Así que, bueno, bien, qué sé yo, la verdad es que muy impactante. Yo nunca había visto esa barcaza tan de cerca, siempre la veo desde la costa.
que ya son imponentes, pero cuando estás al lado de ellos te sentís un microbio, realmente es enorme el bicho. Tiene un, está remolcada por un, por lo que llaman acá, le llaman un empuje, los empujes son los grandes remolcadores, que transportan miles de toneladas, o sea, y esto es lo que entra y sale todo el tiempo. Los barcos que vienen de que entran por el río Paraná, suben el río Paraná, se dirigen a Asunción, donde van haciendo sus cargas, o a otros puertos que habrá en Paraguay, donde se cargan de los granos o lo que sea. La verdad es que nadie sabe qué es lo que se carga ahí, pero bueno. Claro. Claro, porque no hay control. La Argentina tiene cero control. Es pavoroso. El papel de la Argentina es del perfecto idiota. Realmente somos los perfectos idiotas de este asunto, ¿no? No hay control, no hay prefectura, no hay AFIP, no hay la UIF, no hay SENASA, no hay nada. Si te dicen vamos, y va y se manda. Y entran al río como Pancho por su casa, ¿no? Así que, bueno, fue muy impactante verlo. Nadie nos molestó, estuvo bien. Había una jornada el domingo, comiendo mucho sol, hermoso. Y claro, cuando se da eso, además, y viéndolo desde ahí, es muy bella el encuentro de los ríos. Porque el río Paraná viene desde Brasil y digamos, Brasil, la Catarata de Iguazú, y viene recorriendo, pues viene Yacyretá, etcétera, y baja hacia el Atlántico. Y el otro río es el río Paraguay, que va, no digo en paralelo, pero va de alguna manera en el mismo sentido, norte-sur, y va bajando, pero baja a través de todo el territorio paraguayo. Después se hace binacional a partir de que, si uno mira el mapa, si se ve el mapa de la provincia de Formosa, Formosa de norte a sur, es el río Paraguay binacional, porque en la costa del frente está la costa paraguaya. Y luego llega en un puente que está sobre la ruta, la ruta 11, que es la que lleva al norte, aparece el río Bermejo, que es una imponencia. El río Bermejo es un río impresionante, pues un río que viene desde 1.200 metros de altura hasta 40 metros de altura. Y esa bajada, que la hacen muchos kilómetros, desde luego son 1.000 kilómetros, es un río torrentoso, un río que trae mucha arena, trae mucha, supongo que desgaste también de montaña. Un río fantástico, y además un río con una fauna, y toda la fauna que está en el Parque Nacional El Impenetrable. El Parque Nacional El Impenetrable, todo el límite norte, es el río Bermejo. Bueno, este río finalmente se encuentra con el río Paraguay y lo tiñe, porque el río Bermejo se llama Bermejo porque es un río rojo, es decir, las aguas son anaranjadas, depende de los días. Y esas aguas tiñen el río Paraguay, y tiñen después el río Paraná, cuando se encuentran ahí en donde estuvimos nosotros, en la isla del Cerrito. Y es muy bello ver desde arriba cómo el río, hay una partición perfecta, ¿no? Digamos, las aguas azules que vienen de Iguazú, digamos, de Yacyretá, y las aguas rojas que trae el Bermejo con el Paraguay. Es muy hermoso todo, hay mucho. Era un domingo hermoso, mucho pescador en las costas, obviamente en la costa correntina, está Paso de la Patria, que es un centro de pesca y de... Bueno, la gente sale en lancha y demás. Ahí todavía hay temporada, las playas estaban llenas de gente, porque el domingo hacía sol, etcétera. Y del lado chaqueño, las aguas marrones, y es la parte más furiosa, digamos, de los ríos, porque tiene una correntada que, bueno, ahí no resiste nadie. es muy bueno. Pero muy bello todo, la verdad es que... Y bueno, y filmamos todo eso, tomamos nota. Además, y cuando me puse a hacer la nota, que yo la escribo en general todos los domingos, dije, ahora es cuando, así que me dediqué a escribir después todo eso, la nota que salió hoy en el diario. Sí, y ahí lo que ya llevándolo al plano y al terreno geopolítico y todo lo demás, todo eso, el Bermejo, el Paraguay, el Paraná, es un enclave que a nivel mundial tiene mucha importancia, que acá no se le da. No se le da ni la parte romántica que vos acabás de contar,
ni la, no es que no se le dé importancia. Los grandes empresarios, las multinacionales y hasta Estados Unidos tiene la mira puesta en todo este Cuenca del Plata que le decimos nosotros. Pero bueno, todo esto está en discusión para los argentinos, con dos escarbadientes peleando desde la mesa del Paraná para que se abra el canal Paraná, para que se abra el canal Magdalena, para que se derogue el decreto 949, que Argentina recupere un modelo de producción nacional con control de las fronteras y todo lo demás, cosa que no existe. Pero bueno, ahí aparece una noticia que vos mismo difundís, que es la de la posibilidad de la apertura del canal Magdalena finalmente. Sí, por lo menos lo que me informaron y que yo lo incluyo en mi artículo de hoy es que es oficial que el jueves 20, va a ser la firma de, se supone que por lo menos Bernardillo, va a firmar el presidente con el gobernador Kicillof, con las autoridades del ente, imagino estará el ingeniero Hernán Orduna que viene conduciendo esto. Afortunadamente lo ha hecho bastante bien, por lo menos terminó con toda una conducta principal que estaba muy entronizada en el tema. Así que si ellos tres se juntan y cumplen firmando, y yo quiero creer que sí van a firmar, ese es un gran paso realmente, hay que saludarlo, porque a partir de esta firma, digamos, queda ya como una obligación del Estado, contrae la obligación de hacer el canal Magdalena. Es decir, y a partir de ahí tiene que venir toda otra parte, que es donde a mí me preocupa y me nacen muchas dudas, porque a partir de la firma esta, que está muy bien, que hay que aplaudir esta firma y la hemos reclamado, pero después viene a hacer la obra, y para hacer la obra vienen las grandes contrataciones, las licitaciones, las impugnaciones que van a aparecer para demorar la cosa, porque los intereses extranjeros son muy fuertes y la Argentina hoy es un país colonizado. Entonces, bueno, después vendrá esa otra lucha, pero ahora hay que saludar esta firma, si es que este jueves 20 se hace. Vamos a estar atentos y vigilantes, como mandaba el Perón. Y bueno, y veremos. Y después vendrá la otra etapa, que es la otra lucha. ¿Cuánto puede tardar el que el gobierno que venga cumplirá? Porque, digamos, la firma del jueves es la firma que obliga al Estado argentino a hacer en la decisión del Estado que se obliga a toda la obra del canal Magdalena. Bueno, ahora hay que ver si lo hacen, si lo cumplen. Si el gobierno que venga quiere hacerlo o lo va a boicotear de nuevo, cosa que, según quien gane las elecciones, verá, yo soy bastante escéptico a este respecto. Sí, porque además hay que decirlo, y esto lo sabemos a partir del ingeniero Horacio Tetamanti, esta decisión ya estaba del canal, de abrir el canal Magdalena, en el gobierno de Cristina, pero después no se llevó adelante, y recién, gracias a las luchas, a las peleas, a las discusiones, a tus notas, a debates, a reuniones con el mismo Kicillof que tuvo la mesa y otros sectores, se logra llegar a este punto. Ahora, hay un tema clave. A ver, en la época de Perón, hasta el último Perón, incluía el canal Magdalena y en un plan trienal donde se relacionaba con el canal Magdalena, la apertura, la salida al mar con los puertos. Nosotros todavía tenemos trabado, y gracias a que Kicillof le dio un año más de vida, que no se reprivatice, por ejemplo, como tenía que ser el año pasado y era la intención, la terminal Quequén de Necochea, que es privada y que también se va a servir de lo que produzca la posibilidad que le da el canal Magdalena. Digo, hay un montón de discusiones que creo que desde el punto de vista soberano tenemos que seguir dando. Uno, atentos y vigilantes de que se haga, pero después que esto forme parte de un proyecto de recuperación del Estado Nacional. Sí, lo que pasa es que ahí estamos entrando en un terreno que nosotros no podemos, desgraciadamente, no olvidamos. La verdad que, debe ser franco, Picón, yo de alguna manera me lancé, me autopropuse con Carlitos del Prado para
para dar una lucha electoral, incluso porque la única manera de que esto se haga es teniendo un gobierno que esté dispuesto a hacer esto. Tengo un gobierno, bueno, patriótico, un gobierno soberanista. Nosotros hemos hecho una gran campaña, yo hace años vengo y creo que he logrado, me siento muy orgulloso de haber logrado instalar el tema soberanía en gran parte de la ciudadanía argentina, pero con eso no alcanza, es decir, lo que hace falta es tener el poder y para que la decisión se ejecute. Y en ese sentido, con Carlos nos habíamos presentado un poco con la idea de, bueno, por lo menos a ver si así llamamos la atención, a ver si algo, porque la verdad es que yo tengo muy seria duda respecto del gobierno que va a surgir ahora en las elecciones de octubre. Es decir, no le veo a todo. Yo escribo a veces, escrito una frase mexicana que la repito: la caballada está flaca. Y está tan flaca la caballada que yo no veo ninguna perspectiva de un gobierno soberanista, un gobierno que entienda esto. Si están todos atrás de la entrega, si esto hay que decirlo, es decir, acá casi en tropel la dirigencia política argentina, y hay gente muy valiosa, desde luego, algunos que son compañeros, amigos, yo los rescato y demás, pero como masa política es completamente entregada a los mandatos del neoliberalismo, de la OTAN, de las grandes corporaciones y demás, y esto va a retrasar todo. Si yo ya soy un hombre grande, no sé si me voy a morir habiendo visto el canal Magdalena, pero bueno, estoy dando mi vida para por lo menos crear conciencia, para que el pueblo argentino lo conozca, sepa, se entere. Llevo meses y meses escribiendo, toda la semana machacando. Creo que hoy hay, de alguna manera, hay una cierta conciencia de la importancia que tiene esto. El canal Magdalena es casi como las Malvinas, es una cuestión nacional, es vital, es una cuestión que tiene que ver con la Antártida, es como el litio, como nuestro petróleo, son de esos los bienes nacionales inalienables que están siendo malbaratados. En fin, no quiero seguir haciendo adjetivos que después son dolorosos. Me duelen a mí mismo, a mí cuando hablo esto. La verdad es que me hace mal, Picón, la verdad es que no voy a dejar de hacerlo, pero muchas veces... Sí, duele. Mirá, acá tengo un oyente que dice, eso sí lo bolsas, hablando de la foto que ilustra la nota de Mempo Giardinelli, con él estamos hablando desde el Chaco, dice el oyente, eso sí lo bolsas de las barcazas, deben ser con seguridad soja argentina llevada al Paraguay legal o ilegalmente, para evasión de impuestos, dice el oyente. Así es, y todo el mundo lo sabe, acá cualquiera sabe, por eso además la Argentina, digamos, lo que yo llamaría la parte argentina tonta, idiota, deja pasar todo eso, y hay muchos cipayos, hay muchos agentes, hay muchos colonizados que se ocupan precisamente de mantener eso oculto. Es tremendo. Pero bueno, la tarea de un intelectual como vos y un escritor y periodista y militante es poner sobre la mesa todas estas cuestiones. Esperemos que esta semana se concrete la reunión del presidente y la firma con Kicillof, Borduna y Tulio, que es el referente de vías navegables, y bueno, que demos un paso a favor de eso. Mempo, así es. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao. Chao.